Presentación de la concentración y de los partidos que enfrentarán a la selección española sub-17 contra Italia. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la teniente de alcalde, Sara. Bien, agradecer a todos los medios, como decía, de comunicación que esté hoy aquí en esta presentación, para nosotros bastante importante. Con las personas que nos estáis acompañando, las diferentes administraciones también que os habéis acercado. Y, por supuesto, a Pablo Lozano, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, que hoy nos acompaña aquí en nuestro municipio. También está aquí el coordinador y, como decía antes, ¿no? Mi compañero Raúl Álvarez, de la Delegación de Deporte. Para nosotros es un honor y es un privilegio que de la Federación Española de Fútbol, a través de la sub-17, pues vengan tanto los días 23 y 25 de enero a nuestra localidad, en nuestras instalaciones de Carlos Piña, y por supuesto el esfuerzo que ha hecho tanto la Federación como la Unión Deportiva Los Barrios para que esto pues sea una realidad en nuestra localidad. Al final es una manera más de que nuestro pueblo pues siga engrandeciéndose con este tipo de eventos, que provocan pues un interés nacional importante. Y quiero agradecer especialmente pues a Pablo Lozano, que haya pensado en nuestro municipio, en Los Barrios, que a través de la Unión Deportiva y la Delegación de Deporte hayamos conseguido cada uno pues aportar nuestro granito de arena para que sea una realidad. Y, por supuesto, también invitar a todos los vecinos y vecinas, no solamente del municipio de Los Barrios, sino también de la comarca, que nos acompañen tanto el 23 como el 25, perdón, de enero, con la sub-17 y también con Italia y España, ¿no? Creo que va a ser unos partidos bastante importantes y bastante bonitos en nuestras instalaciones. Así que, una vez más, ya no me quiero repetir, daros las gracias, daros la palabra a vosotros, que a nivel técnico pues vaya a poder dar más información. Y enhorabuena, de verdad, por todo el trabajo. Me consta que este tipo de partidos, y a nivel también de burocracia y de administración, es complicado moverlos y cambiarlos de sitio y tal, y tenéis las puertas abiertas. Espero que sea el primero de muchos más que puedan venir en un futuro, y enhorabuena y gracias por el trabajo que habéis culminado y que hoy estamos presentando aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Seguidamente, le damos la palabra a Javier Rodríguez. Vale, que no. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a estar presente, a la Junta de Andalucía, a estar presente en la presentación de estos partidos. Agradecer al Ayuntamiento, al presidente, que una vez más pues vayamos a proyectar en positivo la comarca del campo de Gibraltar. Es un partido, como ya ha dicho Sara, un partido importante, donde se va a ver la imagen del campo de Gibraltar y de Los Barrios va a salir en positivo, algo que llevamos peleando desde que en 2019 Juanma Moreno fuera presidente de la Junta de Andalucía, a través del consejero Arturo, así como el delegado territorial Jorge Vázquez. Venimos proyectando esa comarca que todos ansiamos, y ya no solo en el aspecto del fútbol, sino también en otras modalidades deportivas. Tenemos una zona envidiable, una zona que da para muchísimos eventos, como es el mundo del polo, de golf. Próximamente la Vuelta Ciclista Andalucía vendrá también a finalizar su etapa y su recorrido a la ciudad de la línea, y ahí la Junta de Andalucía tiene siempre la mano tendida. Agradecer a la Federación, sabe que siempre estamos dispuestos a colaborar con cualquier evento, ya sea en Sevilla, La Cartuja, ya sea en Jerez, como los partidos de la selección sub-21, pero centrándonos en el campo de Gibraltar, agradecer una vez más públicamente que hayan traído estos partidos a este rinconcito de la provincia de Cádiz, a este municipio precioso del campo de Gibraltar, y por supuesto invitar a todos los campos gibraltareños que vengan a disfrutar de este partido. Y aprovechando que estamos hablando de fútbol, quisiera también esta oportunidad que estamos aquí públicamente para agradecer la labor que está haciendo la Federación Andaluza de Fútbol. En primer lugar, como ya hice en otra ocasión con la Liga Genuines, creo que ha sido un acierto
el proponer y el aprovechar el poder dar una visibilidad a todos esos chavales con esa liga que se lo están pasando fenomenal. Y también quiero agradecer en positivo esa campaña, porque aparte de ser subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, soy padre de niño que juega fútbol, de esa campaña que había iniciado de escuelas de padres de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Creo que es una buena campaña. Y también esa figura que habéis sacado también de padre delegado de campo, porque bueno, los que nos encanta este deporte sabemos que hay muchísimas cosas que tenemos que corregir, y creo que ha sido todo un acierto. Reiterar mi agradecimiento y que la Junta de Andalucía estará siempre dispuesta a colaborar para esa proyección en positivo del campo de Gibraltar. Muchísimas gracias. Francis Hernández, coordinador de selecciones de la REF. Pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la presencia de todos los medios de comunicación que estáis aquí hoy presentes. Por supuesto, a la Unión Deportiva Los Barrios por la ayuda y la posibilidad que nos ofrece de poder estar aquí, junto con, por supuesto, el Ayuntamiento de Los Barrios, Sara Raúl, en nombre de la Selección Española de Fútbol y más concretamente de sus categorías inferiores, pues agradecido de la invitación que nos habéis brindado y bueno, y vendremos a Los Barrios con mucha ilusión, con muchas ganas y nada. A todas las instituciones igualmente, ¿vale? Gracias por colaborar en la posibilidad de que podamos estar aquí. Para nosotros es un privilegio poder venir a Cádiz. Ya desde hace tiempo estamos teniendo la oportunidad en categorías inferiores y en el resto de selecciones de poder venir a Andalucía, ¿no? A una magnífica tierra, por el esfuerzo que se está haciendo a nivel regional por parte de la Junta de Andalucía y bueno, y en este caso pues a través de nuestra Federación Andaluza de Fútbol. Pablo, gracias por siempre estar con nosotros, acompañarnos siempre en el camino y con esa generosidad, ese magnífico trabajo que estáis haciendo aquí en Andalucía con una federación moderna, evolucionada, a la vanguardia de las mejores y bueno, y el fiel reflejo es tener aquí a una persona como la que tiene, a Pedro, que es el reflejo de lo que es la Federación Andaluza de Fútbol hoy en día y bueno, con ese trabajo con los niños, con todo el proyecto de inclusión y bueno, muchas más cosas que se están haciendo y que llegan a Madrid y a los que estamos allí y nos enorgullece. Sobre todo también por ser andaluces como somos y nos gusta siempre estar aquí. Así que nada, quería, y bueno, es importante dar las gracias a quien las merece, así que nada. Y yéndome un poquito a la parte más técnica, pues estaremos aquí el día 22, del 22 al 25, junto con la Federación Italiana. Por dar algún dato, en este 2023 hemos sido las dos de las tres únicas federaciones en Europa que hemos clasificado todas nuestras selecciones para todos los europeos, para las competiciones más importantes. Yo creo que es un dato muy relevante el trabajo que se viene realizando todos estos años en la Federación Española de Fútbol y que, bueno, pues a nivel de resultados, no por ya ganar partidos o no ganarlos, sino porque creo que se está trabajando muy bien la base y los datos lo demuestran, datos objetivos. 25 futbolistas que han pasado estos 5 últimos años por las categorías inferiores de la selección española han jugado en este 2023 con nuestra selección absoluta. O sea que es para sentirnos orgullosos como andaluces, como españoles, de que eso ocurra y bueno, no se le mire el DNI a los deportistas, ¿no? Yo creo que es importante que todo deportista, con independencia de la edad que tenga, sea consciente de que puede representar a su país y simplemente hay que estar preparado para ello. Y más concretamente, y hablando de esta generación que va a venir aquí a Los Barrios a disputar los dos partidos, el día 23 y 25, pues estamos hablando de una de nuestras generaciones estrella, la verdad. Y además
tenemos la esperanza, el martes sacaremos la lista, de que podamos dar una lista que se acerque a lo más posible a lo que va a ser nuestras competiciones oficiales y esa competición de marzo, en la cual pues tenemos que conseguir la clasificación para el europeo. Es una cita importante, es una cita que nos prepara bien, puesto que el rival es de primer nivel, y bueno, pues vamos a traer una lista de jugadores muy, muy importante, de un altísimo nivel, y bueno, pues desde aquí aprovecho también para hacer un llamamiento a toda la gente para que pueda acudir al estadio y a ver un magnífico espectáculo con una de nuestras generaciones más preparadas y con más proyección. Sin más, volver a agradecer a todos vuestra presencia y nada, y encantado de poder estar aquí y de volver el día 22 con toda la ilusión del mundo para ofrecer el mayor espectáculo posible. Gracias. Pedro Curtido, presidente delegado de la gestora de la Real Federación Andaluza de Fútbol, tiene la palabra. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer, bueno, a los medios de comunicación que hayáis venido para darle visualización a lo que es este evento aquí en el Campo Gibraltar, que creo que es importante traer aquí a dos selecciones, bueno, top a nivel europeo y a nivel, pues, mundial. Cómo no, agradecer a Sara, a Raúl, concejales de aquí del Ayuntamiento de Los Barrios, la cercanía, la predisposición que siempre habéis tenido con esta Federación Andaluza para traer aquí estos partidos, para dar a esta bonita ciudad un evento deportivo de estas características. Y bueno, y también pues desde aquí también darle ánimos a Miguel, al alcalde, pues que se resuelva pronto pues sus problemas también personales que tiene. Saludar también a los clubes que nos han querido acompañar, tanto a, bueno, a Los Barrios, a Palomones. Estamos aquí, importante también tener la cercanía y el apoyo vuestro en este tipo de eventos. Hace poco estuve por vuestras instalaciones, tanto para estos partidos como para otras próximas que vamos a llevar allí al campo de Palomones. Y la verdad que, bueno, es importante tener los clubes el apoyo de vosotros y que os sintáis útiles también y participativos en este tipo de eventos. A la Junta de Andalucía y a Javier Ross, gracias por tu palabra también y gracias por acompañarnos siempre en todas nuestras actividades aquí en Cádiz, a nivel andaluz. Comentarte que también, ya que has dicho lo de la Liga Inclusiva, que estamos aquí en Algeciras el próximo domingo por la mañana, todos los clubes de la provincia de Cádiz Inclusiva, hacemos las jornadas aquí en Algeciras. También invito a que vean una magnífica jornada de inocencia, de puro fútbol, como es la Inclusiva. Diputación de Cádiz también, que nos apoya mucho, Javier y esta diputación, y como no también a los compañeros de la directiva de aquí de la directiva de la Federación de Cádiz, que también están aquí. A Francis, primero darle la enhorabuena por todos los logros que estás teniendo también en la sub-21 y por el buen hacer, ¿no? Está ahí, los números están ahí, no engañan, y por estadística, bueno, es uno de los mejores resultados de todas las escalas inferiores a nivel histórico, ¿no? Estamos poniendo a nuestras selecciones españolas donde se merecen, donde se merece este país, y por eso te doy las gracias por acompañarnos y te doy la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Y ya, bueno, por último, también agradecer la presencia de nuestro presidente andaluz y vicepresidente de la Española, Pablo Lozano, porque siempre tiene en mente a nuestra provincia, a Cádiz, aquí al campo de Gibraltar. Tenemos próximamente también el campeonato andaluz infantil y cadete. Hemos venido con las comarcales, hemos venido con el femenino también andaluz, y siempre, cada vez que se le habla de Cádiz, pues abre los brazos y nos abre la posibilidad de traer muchísimos eventos aquí a nuestra provincia y al campo de Gibraltar. Últimamente también lo dotamos con muchísimas actividades. Sin más, invitar, como han dicho mis antecesores, tomando la palabra, a que toda la ciudad y toda la comarca vengan a disfrutar de estos dos partidos de España e Italia sub-17, a no perdernos esta magnífica generación que viene de la selección española, y bueno, que sea un buen día, pasemos un buen día de fútbol y que brindemos un buen espectáculo.
Gracias. Por último, Pablo Lozano, presidente de la gestora de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Muy buenos días a todas y a todos. Concejales del Ayuntamiento, compañeros de la Junta de Andalucía, compañeros de los clubes, querido Francis, medio de comunicación, muy buenos días a todas y a todos, como decía. En primer lugar, yo creo que toca agradecer. Y voy a empezar agradeciendo a la Junta de Andalucía, porque fue la que decidió, en los momentos donde nadie apostaba por nuestras selecciones nacionales, en la pandemia, nos olvidamos que hemos pasado una pandemia, pero hace muy poquito que hemos tenido que estar combatiendo una pandemia, apostó porque nuestras selecciones nacionales y los grandes eventos, su casa fuese Andalucía. Por eso nuestras selecciones nacionales, como bien ha dicho mi compañero Francis, encuentran en Andalucía no solo su sede, sino ya encuentran su casa, su hogar. Y desde aquí, pues, el primer agradecimiento es a la Junta de Andalucía. Luego, como no, pues, al resto de instituciones, a la Diputación, que tanto apoya los eventos en la provincia de Cádiz, pero también a un ayuntamiento como Los Barrios, que ha decidido que un evento como este, no solo nacional, sino internacional, con dos de las mejores selecciones del mundo y con dos de las mejores generaciones de jugadores del mundo, puedan ofrecernos aquí un gran espectáculo y puedan también demostrar que ciudades y comarcas como esta, pues, están más que preparadas para poder afrontar eventos internacionales. Tenéis una tierra maravillosa, tenéis una gente maravillosa y, lo más importante, tenéis unas instalaciones que están a la altura de estos partidos internacionales. Estos partidos también yo creo que son un premio para las personas que siempre, en un segundo o en un tercer plano, hacen un magnífico trabajo con lo que es nuestra familia, el mundo del fútbol y principalmente el mundo del fútbol base. Y yo creo que también esto es un premio, y lo hemos comentado en la puerta, es un premio para que los directivos, los entrenadores, los monitores, los padres que tanta ilusión ponen porque su hijo y su hija jueguen al fútbol, pues también vean reflejado que viene un evento de esta envergadura. Y yo creo que para ellos es un reconocimiento y un premio. Por eso también a vosotros os quiero dar las gracias por el trabajo que hacéis desinteresado día a día para que tantos niños y tantas niñas jueguen a este bendito deporte que es el fútbol, y que el fútbol no solo es la élite. El fútbol, donde el 90% y mucho al final se desarrolla, es el desarrollo de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestros niños, para que, en definitiva, pues ellos puedan realizar el deporte y que con los valores que ofrece el deporte pueda hacerte una mejor persona. Y quiero agradecer también, por supuesto, a los medios de comunicación por supuesto, el trabajo que hacéis para que todo el trabajo que se desarrolla por parte de los clubes, por parte de las instituciones, al final que esos valores del deporte se transmitan. Y por último, a mi compañero Francis, que quizás es el que ha hecho un esfuerzo mayor para estar aquí. Llevo una semana concentrado con todo el equipo que trabaja con nuestras selecciones nacionales, un equipo maravilloso dirigido por él, una persona con un talento impresionante. Yo que trabajo con él lo compruebo día a día. A lo mejor por eso de ser andaluz, pues no se reconoce tanto, pero es una persona, nació en Córdoba, pero granaíno, ¿no? De crecimiento y donde se ha desarrollado, que ha hecho un trabajo con nuestras selecciones nacionales increíble. Porque además yo creo que el trabajo de las selecciones en categorías inferiores no solo es conseguir títulos, que también pues nos clasificamos para todos los grandes campeonatos, llegamos a las últimas rondas, jugamos finales, pero yo creo que lo más importante es que nosotros seamos una fábrica de sueños, pero también una fábrica de jugadores para aportar a nuestra selección nacional. Y yo creo que tenemos la selección nacional más joven ahora mismo de la historia, con unos grandes jugadores y que además, cuando llegan a la selección nacional, saben a qué juegan. ¿Qué vamos a ver en esa concentración? Porque espero, Francis, que no solo le tengamos el guiño de que disfruten de los partidos, a ver si también en algún entrenamiento también pueden disfrutar los chavales de nuestros jugadores. Lo que vamos a encontrar son jugadores que desde muy pequeñitos pues realizan un gran trabajo en sus clubes, pero también que cuando llegan a las diferentes categorías nacionales saben cuál es el sistema de la selección nacional. Y como bien decía Francis, para nosotros es una de las generaciones en las que
tenemos puesto más ilusión, la que tenemos puesto más esperanza, porque es una generación brillante de jugadores. Por lo tanto, en la selección española vamos a ver magníficos jugadores que muy prontito, viendo que con la edad tan temprana la que llegan pronto a la absoluta, a la sub-21, muy prontito los veremos en los principales equipos de nuestro país, pero también los veremos pronto en nuestra selección absoluta. Y enfrente nos encontraremos siempre a ese rival histórico de España, que también hace un trabajo maravilloso, que es muy duro, que es muy difícil ganarle y que, por lo tanto, yo creo que estará el aliciente perfecto para que no solo vayamos a disfrutar de nuestra selección nacional, sino para que también vayamos a disfrutar de ese enfrentamiento histórico que siempre hemos tenido los españoles, ¿no? Una rivalidad sana, porque la verdad que el trabajo que hacemos con la federación vecina y hermana, pues yo creo que hay una relación magnífica, pero lo más importante es que vamos a situar a una zona maravillosa donde hacéis un magnífico trabajo institucional, donde os agradezco de corazón las magníficas instalaciones que tenéis para que disfruten nuestros chavales y donde creo que también se va a reconocer ese trabajo desinteresado que hacen los clubes y que hacen tantas personas para que nuestros chicos, nuestras chicas disfruten y sueñen cada fin de semana jugando al fútbol. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Si hay alguna pregunta, pues la técnica la tiene que contestar Francis, que es el especialista y el responsable de esto, y si ya hay alguna institucional y demás, pues aquí estaremos tanto para la parte deportiva como para la parte institucional. Muchísimas gracias a todas y a todos y que disfrutemos de estas magníficas selecciones, porque yo estoy completamente seguro que las selecciones se van a sentir como en casa. No hay preguntas. Pues muchísimas gracias a todos. Ha quedado todo claro.